Ratonera. ¡Bomba no cabe en agujero! ¿Lo veis? No es una bomba, avispilla. Es una emisora sónica. Y cuando la hayamos colocado correctamente, abrirá una bonita puertecita en el fondo de la base maximal. Hay que ensanchar el túnel. Pues ensanchadlo de una vez. Ya me he guarrado bastante estando cerca de vosotros dos. ¡Qué blanca araña cabe sus propios agujeros! Megatron ordenó cavar. Así que, a cavar. Soy el cerebro de este grupo. No sus brazos. Cañones de cordaje inmovilizan a los intrusos con cuerdas elásticas. Eso da tiempo a que los plasmacañones y los campos de ciclotrón se preparen para el golpe final. Sea bestia o robot quien nos ataque, nuestro centinela acabará con ellos. Ordenaste que hiciera inexpugnable la base. Bien hecho. ¿Cuánto tiempo falta para que centinela esté listo? 3 o 4 megaciclos, depende de... Comandante, ha irrumpido un predacón en el sector 19. Parece ser Guaspinator. Es el tercer predacón que vemos en ese sector en los últimos 3 días. Chitor, contacta con Tigatron, que se reúna conmigo en las coordenadas 548. Guaspinator mandará. No hay casi nadie capaz de sorprenderme así. Se puede aprender mucho de Rattrap, si lo soportas, claro. Parece que Guaspinator ha libado en exceso. ¿Cuánto tiempo lleva en ese plan? Suficiente como para marearme. ¿Lo derribo? No. Deja que le asuste un poco a ver a dónde va. Tú síguenos por tierra por si le pierdo. Optimus Primal, metamorfosis. Un día Megatron se dará cuenta de que Guaspinator es el auténtico jefe de los Predacons y entonces... ¡Ay! ¡Ay! ¡Optimus Primal! ¿Cuerdas elásticas, plasma cañones? ¿Qué clase de red defensiva es esta? ¿Se te han oxidado los engranajes? Esos juguetillos no detendrán una ofensiva a Predacons. Las amenazas letales exigen una respuesta letal. ¿Ah, sí? Entonces responde a esto, carapiños. Los cañones de cordaje han funcionado bien con el viejo caraculo. Quizá los Predacons no sean tan letales como ellos creen. ¡Oh,
¡Cuidado, que embiste! Atención, intrusos. Centinela activada. Buscando blanco. No nos gusta la función, Rino. Apágala. ¿Cómo? La consola ya es pura chatarra. Gracias a ti y a Dinobot. ¿Qué está ocurriendo? Centinela nos toma por intrusos. Debemos largarnos de aquí. ¡Ayuda, Dinobot! ¿Y qué pasa con el programa de defensa? Lo estaba instalando cuando montaste este numerito. Yo no sé. La red de defensa está armada y lista. ¡Vámonos! ¡Retra! ¿Qué estás haciendo? No podemos abandonar la base. Y como yo he activado este chisme, soy yo quien tiene que apagarlo. Diablos, estoy hablando como Optimus Mentecato. ¡Ratra! Waspinator debe avisar a los demás. No tiene escondite posible. ¿Dónde se habrá metido? Atención, sobrecarga de energón. ¿Le has visto? No, pero todavía puedo olerle. No andará lejos. Alerta maximal. Se han infiltrado intrusos en la base. Centinela en nivel 1. ¿Centinela? ¿Quién es Centinela? Nuestra nueva red defensiva, pero no debería estar activada aún. Tal vez sea conveniente que vuelvas. Yo acecharé a Waspinator. Sí, ocurre algo raro en este sector y quiero saber qué es. Te mandaré refuerzos en cuanto pueda. No necesito ayuda para cazar Predacons. Y prefiero merodear yo solo. Amortiguadores de campo al 15%. Recomiendo transformación a forma animal. Sí, tendré que arriesgarme. Activar propulsores, potencia total. Detectado personal no autorizado. Activado escudo periférico. ¡Me cachis! Centinela nos ha echado a la calle. Ratrap, responde. Ratrap, ¿me recibes? Corcholis, el escudo ha bloqueado la comunicación. Observo que habéis construido una ratonera espléndida. Líquido de fricción cero. Venga ya, Rino. Esas cosas son de principiantes. Esto no es una red de seguridad. Es un sitio estupendo para practicar surf. Derecha, derecha, izquierda, 1, 2, 3.
rastro llega hasta aquí. Pero algo no cuadra. Un proyector holográfico. Ingenioso. No lo desbloquearemos ni a bombazo limpio. No. Los campos de energón empiezan a interferir con nuestros circuitos. Transformaos a forma animal. ¿Qué ocurre, Rino? He recibido un aviso de Centinela acerca de intrusos en la base. Se refiere a Rattrap. Está atrapado ahí dentro. Y como no se nos ocurra pronto el modo de desactivar a Centinela, lo va a freír. Intruso, se le ordena rendirse. ¡Horror! ¡Campos criogénicos y rayos antiintruso! ¡Ríndete! No tienes salvación. Soy un comando valiente, veterano explorador y... un experto en demoliciones. La resistencia continúa. Siguiente fase del programa. ¡Oh, tío! Van a tener que recoger mis restos con cucharilla. Y ahora, al núcleo, para que ese montón de chatarra se entere de lo que supone meterse conmigo. Dice que deberíamos acabar primero con Optimus. Tigatron metamorfosis, modo sigiloso. Es preciso dar un golpe definitivo. Y yo creo que tengo la forma de llegar a darlo definitivamente. Optimus nunca nos encontrará aquí. Y aunque lo consiga, ya será tarde. La emisora está lista. Dentro de 15 ciclos estaremos dentro de la base maximal. El único lugar que os espera es el vertedero de escoria. ¡A ti me tenéis, Predacons! ¡No puedes ganar, gato sarnoso! ¡La emisora explotará y tú con ella! ¡En ese caso, permite que te la devuelva! ¡No! ¡Larrémonos de aquí!
todos mis giroscopios. ¿Qué es eso? Lo averiguaremos. Plan de asalto. Tigatrón, ¿qué es todo esto? Es una larga historia y muy fea. Ya me la contarás en cuanto resolvamos el otro problema. ¿Problema? Acceso al núcleo informático no autorizado. No te cortocircuites, nene. Yo soy el exterminador. Vengo a desinfectarte de alguna que otra pulguita. Los códigos de identificación de agresores. ¿Dónde rayos los ha puesto Rino? ¡Sí! Ahí va. Activar campo destructor. Blanco fijado. Preparado para liquidar. Vamos, vamos. Ha bajado el escudo. No. ¿Qué significa, Rino? Centinela no bajaría el escudo si detectase un intruso. Aún activo. ¿Rattrap muerto? Ni hablar. No me lo puedo creer. Era un Maximal difícil de tratar. A veces insufrible. Pero le recordaré con honor. No voy a deshonrar su memoria con mentiras. Era una inmundicia omnívora y pestilente. No obstante, echaré de menos su perversidad. Claro que olía mal. Era una rata, pero a la vez mi mejor amigo. Soy una plañidera, no os cortéis, seguid llorando. Que me habéis matado antes de tiempo. ¡Rata! ¿Cómo has logrado evitar ser convertido en chatarra? No ha sido una balsa de aceite, pero reconozcámoslo, no existe el sistema de defensa que yo no pueda burlar. ¿A que no, centinela? Afirmativo. Hombre, solo hay que saber enrollarse bien. ¡Ea! ¡Ja, ja, 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 ja!